Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Muy buenas tardes. Cuando son exactamente las 12:21 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos de Norteamérica, les saluda Alfredo Suárez dándole la más cordial bienvenida con este breaking news, esta noticia de última hora que sin duda alguna está conmocionando al mundo entero, como lo es la muerte a los 60 años de edad de Diego Armando Maradona. Maradona muerto a los 60 años de edad debido a un paro cardiorrespiratorio, según ha adelantado el periódico argentino El Clarín. El legendario jugador argentino estaba recuperándose en su domicilio de un coágulo que sufrió recientemente. Según las primeras informaciones, Maradona sufrió una descompensación a mediodía mientras estaba en su casa de Tigre, donde estaba pasando el posoperatorio de la serie operación en la que se sometió hace menos de un mes, el 30 de octubre. Acababa de cumplir 60 años de edad, lamentable sin duda alguna la muerte de Diego Armando Maradona. Y vamos a conectarnos con un gran amigo de la casa, conocedor de fútbol. También creo que tuvo la oportunidad de tratar a Diego Maradona, como lo Patricio Montavetti. Pato, buenas tardes, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a tu Mundo Hispánico. Bienvenido a vos, Alfredo, en un día muy triste para todo el amante del fútbol. No importa lo que Diego haya dicho, lo que importa es lo que Diego hacía en la cancha, y eso es, nadie se lo puede quitar. Eso es algo muy importante, ¿no? Yo recientemente cuando cumplí una, escuchaba muchísimos análisis, son las dos caras de la moneda del Diego. El Diego como jugador, que sin duda alguna pasará a la historia como, si no el más grande, uno de los tres o de los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Y el Diego como persona, que muchas veces dejó mucho que desear por parte de sus fanáticos, pero que sin duda alguna también dejó un ejemplo o dio muestra de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esta vida, de rodar la gloria y lamentablemente no saber manejarla de la mejor forma. Háblanos un poquito de Diego Armando Maradona y lo que significa esta muerte para todo el mundo, no solamente para Argentina. Mira, obviamente que a Diego lo conocí cuando yo tendría, ¿qué digo?, 18 años. Él trabajaba en los veranos en mi ciudad, Mar del Plata, en un grupito chiquitito que llamaban los Cebollitas, que básicamente eran unos chicos que entraban a la cancha y se ponían a jugar con la pelota haciendo todo tipo de maravillas para entretener al público hasta que el partido principal comenzara. Ese era Diego, y Diego era el mejor de todos, hacía lo que quería con la pelota. Él manipuló el fútbol toda su vida y a la gente toda su vida. Lo manipuló jugando, hasta usando su mano en el famoso gol de la mano en México del 86, y también manipuló a la gente hablando, diciendo cosas que obviamente él no entendía, cosas de política, cosas de todo tipo, de todo tipo. Pero lo más importante es que Diego realmente elevó el fútbol a nivel mundial de una manera que nunca ningún otro jugador lo ha hecho, sobre todo por los medios, ya en esa época, porque hablar de Pelé es algo increíble también, ¿no? Pero Pelé es un hombre que se comportó muy bien, tanto en la cancha como afuera. Diego no, pero Diego le puso mucha, mucha pasión. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder trabajar con él en el 99, 2000, 2001, lo contratamos para el canal en ese momento que existía, que se llamaba PSN, y bueno, fue un trabajo muy grande poder estar con él y cuidarlo. Hay muchas anécdotas con respecto al tema, pero bueno, su vida siempre fue caótica, no le podías creer a él nada. De hecho, una vez yo me enojé mucho con él por cosas que habían hecho que no vale la pena mencionarlas ahora, y me mandó una canción pidiéndome perdón. Me decía, Patito, perdóname, no te vuelvo a hacer lo mismo. Ese era Diego. Diego era un actor en la cancha, un actor afuera. Mis recuerdos para él y toda la familia, que lo ha querido mucho, y los problemas que van a venir ahora por su, obviamente, su legajo, ¿no? Pato, Diego Armando Maradona es un hombre, y yo creo que tú que lo conociste mucho mejor, sin medias tintas, ¿no?
O era blanco o era negro, pero no había un intermedio, no había un gris para Diego Armando Maradona. Y lo que pasa es que usted tiene que, o sea, el público tiene que entender que este es un chico que básicamente no tuvo ninguna educación. Proviene de una familia extremadamente humilde, donde la educación era algo que no lo pensaban, ¿no? O sea, la única manera del triunfo para él era el fútbol. Imagínate si no hubiera sido un jugador del fútbol, hubiera sido otro hombre más en Argentina. Viviendo en las villas, lamentablemente por la situación económica de hoy en día, peor, mucha de la gente que está ahí no tienen manera de poder brillar. Él tuvo la suerte de poder brillar con el fútbol, tuvo una familia humilde que lo apoyó, pero la educación de él, cero. Por ende, cuando él se ponía a hablar de cosas, no tenía idea de lo que estaba diciendo, era más que nada lo que otros le decían al oído. Mi relación con él fue muy buena, pero yo de entrada le dije, mirá, vos sos para mí un héroe, como mucha otra gente que he conocido. Como héroe te respeto y además como hincha de Boca, obviamente que te tengo en la cima. No ha habido ningún otro jugador más importante en Boca que él. Pero yo tengo que hacer un trabajo y vos tenés que hacer un trabajo y vos tenés que hacerlo bien. La gente espera de vos eso y yo no quiero que la gente vea a una persona como que hoy estoy viendo. Y eso estaba diciendo un día donde apareció realmente borracho, vaya a saber cuánta droga se había metido. Le dije, esto no puede ser. Pero bueno, él estuvo con nosotros, transmitió la Copa Libertadores, las finales y semifinales en San Pablo y después en México. Pero la de San Pablo, por ejemplo, no tuvimos que ponerle masking tape, gaffer tape alrededor de la silla para que no se nos cayera. Así es como entró a la cabina de transmisión Diego. Y en México nunca llegó a la final. Lo fuimos a buscar a Cuba para llevarlo en un avión privado y se nos hizo esperar. En Cuba supuestamente estaba tratándose por las drogas. Cuando lo encontrabas, estaba en una cama redonda, lleno de mujeres, droga por todos lados. Olvídate. Tuvimos que limpiarlo, llevarlo al avión y del avión llevarlo a México. Nunca llegamos a la final. Pero bueno, ese era Diego. Cuando terminamos el contrato y él quería extenderlo porque se ve que lo tratábamos muy bien, yo le dije, no, no lo voy a extender, Diego. Yo te quiero mucho, pero yo no quiero que te mueras trabajando para PSN. Eso no me lo voy a perdonar más. Y si vos no te vas a tratar para mejorar, ¿qué otro? A la semana que rompió el contrato conmigo, hizo contrato con Fox. Y esa semana cayó una vez más en el hospital. Y el doctor, que el amigo mío, me dijo, la cantidad de cocaína que él tenía en el sistema hubiera matado una vaca adulta en ese instante. ¿Qué hubiese sido, o si todos sabemos, o hasta dónde hubiese llegado Diego Armando Maradona si no hubiese caído en las drogas? Sí. Todos pensamos lo mismo. Porque en realidad, él prácticamente llegó a lo máximo, ¿ok? Exacto, por eso lo digo. Mundial, jugó en su club de toda su vida, ganó la UEFA, llevó a campeón a un Napoli que estaba en la miseria. ¿Qué más le puedes pedir a él, no? O sea, yo a veces pienso que tal vez Diego sin droga tampoco hubiera sido el Diego que nosotros pensamos. Hoy no lo vamos a saber nunca. ¿Cómo debe ser recordado? ¿O cómo recordará Patricio Montalbetti a Diego Armando Maradona? ¿Con qué se queda de Diego Armando Maradona? Yo me quedo con Diego, con esa canción tan linda que me envió. En el fondo había un chico que amaba el fútbol, que era una buena persona en el fondo. Se convirtió en un manipulador, pero en el fondo no era una mala persona. Él tenía su gente querida y de esa él nunca se olvidó, pese a que mucha gente lo abusó. Para serte franco, casi todo el mundo que estuvo alrededor de él siempre lo abusó. Para mí, me va a quedar como ese chico que yo vi cuando tenía apenas 18 o 20 años y él tendría apenas 9 o un poquito más, siendo cebollita en la cancha, jugando con esa pelota que siempre la tuvo, nunca la dejó. Ese fue su mundo. Es el Diego que yo quiero recordar, no el que se acaba de morir ahora.
Y lamentablemente, por situación pandemia, yo creo que el pueblo argentino no va a poder brindarle ese homenaje post-mortem que tanto se merecía Diego. Pudiese haber sido uno de los, digamos, de uno de los velatorios más grandes de la Argentina. Sí, y no solamente en Argentina. Es muy probablemente que en Argentina esté llorando mitad del país, ¿ok? Pero en Nápoles está todo el mundo llorando. No se olviden que en Nápoles hay una iglesia, que es la Sí. iglesia Maradona, donde vos entrás y tenés a Diego ahí en un santo, donde la gente le pone velita todos los días. Lo que él hizo en Nápoles no lo hizo para otro lado. Pero bueno. Últimamente, en los últimos años que lo hemos visto, tanto dirigiendo en México como dirigiendo en Argentina, dirigiendo en tantos lados, ese no era el Diego que yo quiero recordar. Una persona que no estaba listo para afrontar lo que venía, ¿no? Y esto que te estoy diciendo es verdad. Todos los diarios del mundo, todas las radios del mundo, tenían preparado ya un paquete, tienen preparado un paquete para este día. No lo esperaron, ya sabía que venía, porque esto podría haber ocurrido hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, no hoy. Es un milagro que haya llegado hasta los 60 años. Sí, de verdad que sí, y sentimos mucho la muerte de este gran deportista que llenó de glorias no solamente a los fanáticos argentinos, sino a todos los que somos fanáticos del fútbol y que nos deleitamos con cada jugada de Diego Armando Maradona. Yo recuerdo que yo no tengo memoria de México 86, pero sí recuerdo someramente Italia 90 y bueno, y el Mundial del 94 más reciente que fue el último que jugó Diego Armando Maradona, pero sin duda alguna que viendo videos, viendo, documentándome un poco, era un fuera de serie totalmente, Diego Sí, Armando acá en Maradona. Atlanta tuvimos suerte de poderlo ver, que fue la época que, una de las peores, ¿no? Que fue cuando le encontraron con el antidoping. Pero realmente fue un espectáculo poder verlo cada vez que estuvo en una cancha. No importa cómo él salía a la cancha, en 5 minutos te hacía maravillas. Pero bueno, es un día muy triste, es un día gris, para el fútbol del mundo. Bien, Pato, muchísimas gracias De nada. por tu tiempo y por volvernos a encontrar, así sea en estas Igual, circunstancias. un abrazo, Alfredito. Que tengas muy buen día. Igual, Pato. Era Patricio Montalbetti, colega periodista, conocedor del fútbol, analista de futbolista y amigo de Diego Armando Maradona, contando un poco de sus anécdotas y de todo lo relacionado con su convivencia en algunas etapas de la vida de Diego Armando Maradona. Nosotros, para los que se van conectando en estos momentos, repito, a eso de las 11 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, de Argentina, falleció Diego Armando Maradona, producto de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años. Recordemos que Maradona fue operado recientemente de un coágulo de sangre en el cerebro y estaba en proceso de recuperación. Un ídolo, sin duda alguna, Diego Armando Maradona, un hombre que, como lo mencionaba, no tenía medias tintas, o era blanco o era negro. Muy criticado fuera de las canchas, muy criticado dentro de las canchas, pero que sin duda alguna nos deleitó con su fútbol. Y al igual que Pato, yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas de Diego Armando Maradona, con esa picardía, con esa magia, con esas cosas que lo hacían único y que sin duda alguna pasará a la historia como uno de los mejores, si no el mejor futbolista de todos los tiempos. Nosotros nos despedimos. Recuerden ingresar a www.mundohispánico.com. Vamos a estar ampliando más esta información acerca de la muerte de Diego Armando Maradona. Recordemos que es una noticia en desarrollo y que se van a venir desarrollando acontecimientos a lo largo del día. Que pasen una feliz tarde. A todos los que nos están viendo también desearles de antemano y que residen en los Estados Unidos un feliz día de acción de gracias. Lamentable nuevamente la muerte de Diego Armando Maradona.